Good evening, buenas noches. Tardé como días en conectarme con esta cosa, niños, pero lo logré. Sorry for the delay. All right, how are you? ¿Cómo están? Happy Tuesday. Happy second day of your week. ¿Cómo va su semana en el segundo día? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Good. So. Really bad. ¿Sí me escuchan? Yes, teacher. Okay. All right. How are you doing? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ready for tonight's class? Yes. Perfect. We have a lot of information to cover tonight. Tenemos bastante información que cubrir esta noche, pero lo vamos a hacer despacio, igual. Así que no hay prisa, ¿de acuerdo? Les voy a compartir la presentación. Deme un minuto. And then we're going to start. Ayer estábamos viendo Simple Past en su forma afirmativa. Ahora vamos a seguir viendo Simple Past, forma negativa, yes or no questions, short and long answers, and information questions. Vamos a ver los otros escenarios de Simple Past. Preguntas de sí o no, respuestas cortas, respuestas completas, preguntas de información y versión negativa de pasado simple, ¿de acuerdo? So, vamos a iniciar repasando. Ayer veíamos la estructura de oraciones afirmativas en pasado. Y si se acuerdan, habíamos establecido que solamente ocupábamos dos elementos para hablar en pasado en afirmativo, ¿ok? Que sería sujeto y el verbo en simple past, en pasado, ¿ok? Como los ejemplos que teníamos acá. Lisa went to the supermarket yesterday. Lisa fue al supermercado ayer. Sam cooked a tasty dinner yesterday. Sam cocinó una cena deliciosa ayer. O I washed the dishes. Yo lavé los trastes, el pasado. ¿Ok? Así que para iniciar, antes de movernos a los demás escenarios, vamos a hacer un repaso cortito y ustedes me van a decir cinco cosas que hicieron el día de ahora. Cinco cosas que hicieron el día de ahora. Van a ser cinco oraciones entonces. ¿Ok? No importa que sean cosas monótonas, cosas sencillas, cosas que ustedes digan, ah, no importa. ¿Ok? No, no quiero una historia, quiero que me digan qué cosas hicieron ahora. For example, listen to me. Escuchen mi ejemplo y tómenlo como referencia y hacen sus oraciones. Acordémonos que ahorita estamos hablando afirmativo, pasado simple. Sujeto, verbo en pasado. ¿Ok? For example, today I woke up at 6 a.m. Hoy me desperté a las 6 a.m. I woke up at 6 a.m. and I brushed my teeth and took a shower, obviously, right? Me cepillé, tomé una ducha. But then, at noon, I didn't go to lunch. At noon, I ordered food to my house. Al mediodía, no cociné, sino que ordené comida. I ordered food, right? Ahí ya llevo tres cosas que hice este día. At noon, I ordered food. Al mediodía, ordené comida. And then, after I ate, después de que comí, after I ate, I washed the dishes, of course, right? Lavé los trastes. I washed the dishes after I ate. And later in the afternoon, I drank coffee with my friend. Más tarde por la tarde, bebí café con mi amiga. I drank coffee with my friend. Okay? So here's what you're going to do. Van a escribir cinco oraciones de cinco cosas que hayan hecho, aunque sean cosas que hacen a diario, pero me las van a mencionar en pasado. Hoy me levanté, hoy me cepillé, hoy comí, hoy compré. ¿Ok? So you have to make five sentences telling me what you did today. Cinco oraciones contándome qué hicieron ahora. ¿De acuerdo? So it's 8:07, son las 8 y 7. Le voy a dar 7 minutos porque son cinco oraciones. Acuérdense, misma estructura que veíamos ayer, se la voy a compartir aquí en la pizarra. Como refrescante. Okay, so su estructura para afirmativas: subject, class, verb, in past. Okay, le dije yo: I woke up at 6 a.m. I drank coffee
with my friend. Okay. De ahí les dije, I ordered food for lunch. Ordené comida para el almuerzo. Okay. I worked all day. Trabajé todo el día. And I ate pizza for dinner. Y cené pizza. Okay. Cinco oraciones. Solo sigo esta estructura. Sujeto y un verbo en pasado. Ustedes, claro que le pueden agregar elementos. Todo lo que ustedes le agreguen es un complemento. Si pusieran, por ejemplo, yesterday, today, o si mencionan la hora, at 3 p.m., I watched TV, por ejemplo. O at 4 p.m., I went to the park. Un ejemplo, ustedes pueden agregarle elementos así. ¿Ok? Siguiendo esta estructura, sujeto y verbo en pasado, cinco oraciones contándome qué hicieron este día. ¿Ok? En afirmativo, todas. Son las 8:09. A partir de ahorita tenemos 7 minutos, ¿de acuerdo? Escríbanlas en su cuaderno y después cada uno de ustedes me las va a leer. ¿Qué hicieron este día? Okay, you have 7 minutes. Tienen 7 minutos. Si necesitan ayuda con los verbos, este día les traje verbos nuevos. Así que se los voy a proyectar acá. Acá. Hay irregulares y irregulares por si quieren ver. Igual si tienen dudas o preguntas de cómo se escribe una oración, aquí estoy. You have 5, 7 minutes. Tengo a 7 personas diciendo que van a estar como oyentes esta noche. Los que van a estar como oyentes porque vienen saliendo de su trabajo, está bien. Así que solo asegúrense que cuando lleguen a sus casitas, que lleguen sanos y salvos. Si les queda tiempo de participar en la clase, aprovechen ese tiempo, ¿de acuerdo? Y a los que están de oyentes por motivos de salud, pues esperamos que se mejoren. Pero siempre cuando puedan, acuérdense de participar. Al final del día, el inglés lo aprendemos hablándolo, ¿all right? Entre más lo practiquemos, más pulimos este idioma.
We have 3 more minutes. Nos quedan 3 minutos más para completar las 5 oraciones. Okay, 7 minutes have passed. Pasaron los 7 minutos. Ustedes me dicen, ¿ya están listos o ocupan un par de minutos más para las 5 oraciones? Para tener las 5 completas. ¿Qué dicen? Everybody's ready? ¿Ya están todos listos? ¿O necesitan tiempo? Ok, si nadie contesta, vamos a empezar a llamarlos por nombre, a ver si las tienen. Iniciamos con Rodolfo Antonio. ¿Rodolfo está por ahí? Está por ahí, Rodolfo. And if not, vamos con Miss Jani Gutiérrez. Jani está lista. Ah, ok, ya no entiendo, está de oriente, ok. Pablo Ábrego. Ready. Perfecto, lo escuchamos, Pablo, por favor. Ok, I went for my wife to his workplace. To her. To her workplace. I woke up late to go to work. Perfect. I found close street to my work. I made an investment today. I worked late today. Very good, Pablo. Thank you. Nice. Just remember the possessive. Para femenino es here. Fuera de eso, sus oraciones estuvieron súper bien. Yes. Thank you. Ok, Roseidy Corpeño está por ahí. Roseidy está lista.
Are you ready, Rosalie? No, teacher. Hace poco que entré y no sabía qué es lo que estaban haciendo. Ah, ok. Bye. Estoy bien. Vamos entonces con Elena Guadalupe, por favor. Ok. Today I woke up at 4:30 a.m. I took a shower and I got ready to go to my work. I arrived early, so I went to breakfast. After that, I checked my email and I worked all day. I arrived to my house at 5 p.m. before it rained. Elena, you gave me 9 sentences. Me dio 9 oraciones, Elena, y todas estuvieron bien hechas. Súper, súper bien. La felicito, Elena. Thank you. Good job. Veo que ya están dominando entonces versión afirmativa en simple past. Very good. Vamos con Carla Patricia, por favor. Carla, ¿está lista? Carla Patricia está por ahí. En ese caso, si no, vamos con Carol Escalante. Carol, ¿está lista? Yes. Thank you. La escuchamos, Carol. Today I get up at 5 in the morning, just like every day. Okay. I went to work. And it was a really good day. Okay. When I got home, got some rest. No. Era. When I got off work, I went to an ACE consultation. Okay. Then I got home, got some rest, and did homework with my kids. Very good, Carol. I counted 6 sentences. Okay. Le conté 6 oraciones, Carol, and they were all in simple past affirmative. Very good. Nice. Thank you. Vamos entonces con Manuel Alfredo. Manuel Alfredo está por ahí. Ah, no, Manuel Alfredo es Freddy. Ok, me parece acá. Nelly Lilibet, Nelly, no sé si ya tiene sus oraciones. Are you ready, Nelly? No. Ok. Hello. Está bien, Nelly, no hay problema. Lucía Milagro, are you ready? I woke up at 3 a.m. Mm-hmm. I took a shower and brushed my teeth. I moved to my work at 4:30 a.m. Work 6 words. At 11 o'clock in the morning, I went to lunch, then commute from work to home. All right, very good, Elena. Thank you. Good sentences. Vamos entonces con Oscar Noé, por favor. Oscar, lo escuchamos. Hey, teacher. This morning, I drank coffee before going to work. Then I walked to the bus stop. In my work, I sent some reports to my boss. Then I ate my breakfast at the office. In the afternoon, I went to the bank and then I returned my home. Very good, Oscar. Thank you so much. Good sentences. Nice. Francisco López, ya me dio sus oraciones. No, miss, ahorita. Okay. Today I eat pizza
I was arrived late my work. I paid with Bitcoin purchasing. I drank Coca-Cola in lunch and I went to the supermarket. Very good, nice. El pasado de it, ¿cuál es, Francisco? Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero I ate pizza. Yes. Very good. You kept your sentences in past, Francisco. Thank you. All right. Ya no me falta nadie de los que sí pueden participar. Creo que ya todos pasaron, ¿verdad? Ya todos tienen sus oraciones. Okay. Now, we're going to check the other scenarios. Vamos a ver los otros escenarios. Que en este caso sería simple past negative sentences. All right. We're going to talk in negative. Ahora vamos a hablar en negativo. Okay, I need a volunteer to read, please. Ocupo un voluntario que me ayude con la cajita que está en pantalla. All right, Luis Javier, por favor. Y Carla me ayuda con... Luis Javier lee todo y la primera columna. Y Carla me ayuda con las últimas dos columnas, okay? Okay, simple past, negative, and questions. Introduction. In the simple past tense, negative and question forms are made using the auxiliary verb do. And its past form did, followed by the simple form of the main verb. This page explains the rules. Number one, forming a negative. Negative in the simple past are formed by adding did informal or did not formal before the simple form of the verb. The verb V is an exception to this. In the case of V, we use a NT, informal or not formal, after was or were. Simple past statement. I had a car. You ate my toast. Mm-hmm. It was here yesterday. They were in the park. Correct. Thank you, Luis. Carla, please. Informal negative. I didn't have a car. You didn't eat my toast. He wasn't here yesterday. They weren't in the park. Formal negative. I did not have a car. You did not eat my toast. He was not here yesterday. They were not in the park. Thank you, Carla. All right. How do we summarize? ¿Cómo resumimos esta información para hablar en negativos? Okay, vamos a usar la pizarra para esto. Para resumirlo en pocas palabras, ustedes van a utilizar esta estructura, right? Let me clear this. Esta sería la estructura que ustedes utilizarían para negativo. You obviously need a subject. And then you will use your auxiliary plus the negative not. Si ustedes quieren hablar en versión informal, ustedes pueden decir didn't. All right? Es exactamente lo mismo que decir did not. All right? Ahí ustedes escogen cuál de esos ocupan, pero es exactamente lo mismo. All right? Luego ocupan un verbo en su forma base. All right? ¿Por qué el verbo no se va a cambiar a pasado, Miss? Porque estoy usando un auxiliar y el auxiliar es el que va a hacer el cambio. Y nos dice la regla general, universal, donde hay auxiliar en una oración, el verbo que sigue es en forma base. All right? So in this case, did not, didn't, plus a verb, all right? Todo lo que siga puede ser complemento. Y yo puedo decir, she did not study for the test. Ella no estudió para el examen. O puedo decir, Carlos didn't come to the class. Carlos no vino a la clase, okay? So you just need exactly this, mostly the structure, más que nada la estructura. Siempre y cuando ustedes se memoricen las estructuras, pueden armar oraciones después de tener verbos, ¿verdad? Porque siempre esta parte no va a cambiar.
Lo único que puede variar acá es el sujeto o el verbo. La parte que nos mencionaba, lo que nos estaba leyendo Luis, es que en pasado simple tenemos solamente un auxiliar, que es did, para todos los sujetos. She, we, you, they, I, you. Todos ocupan el mismo auxiliar, ¿ok? Obviamente lo ocupan en negativo y en preguntas, right? Porque en presente simple afirmativo, me acuerdo que solo es sujeto y un verbo en pasado. Ahí sí el verbo en pasado, en afirmativo. En negativo no, porque llevo un auxiliar. Ok, who can give me more examples? ¿Quién me ayuda con más ejemplos? Veamos, ¿quién quiere hacer más ejemplos? Siguiendo esta estructura que está acá en pantalla. Let's see. Volunteers. Luis Javier, please. Podría ser, I didn't arrive. No llegué. Early to job. To work. To work. Yes, okay. I didn't arrive early to work. Exactly. Si le preguntan, Luis, ¿usted sabe qué pasó aquí? No, I didn't arrive early to work, right? And you can incorporate a negative sentence. Thank you. Very good sentence, Luis. ¿Quién más tiene otra oración? Veamos. One more example that you want to make. All right. ¿Preguntas hasta acá sobre cómo formar la oración negativa? ¿O estamos claros? All right, because I do not see questions, como no veo preguntas, vamos a proceder entonces y van a escribir ustedes cuatro oraciones en negativo en sus cuadernos, ¿ok? Estas son individuales. Pueden tomar en consideración el día de ahora o el fin de semana. Digan cuatro cosas que no hicieron. Nos vamos a quedar ahorita en primera persona. I, ¿ok? I. For example, la que nos dijo Luis acá. I didn't arrive early to work. Esa sería una, ¿verdad? Entonces, sujeto I, primera persona, vamos a hacer cuatro oraciones de cosas que no hicimos, ¿ok? For example, in my case, cuatro oraciones. Today, I didn't go to walk. Hoy no salí a caminar. Today, I didn't go to walk because it was raining. Today, I didn't watch TV. But I never watch TV, really. So today, I didn't watch TV. Today, I didn't take a nap in the afternoon. No tomé la siesta de la tarde tampoco. And today, I didn't go out of my house. Y ahora no salí de mi casa. So four things I didn't do. Cuatro cosas que no hice. I didn't go to walk. I didn't watch TV. I didn't take my nap. And I didn't go out of my house. All right? Van a escribir ustedes cuatro oraciones en negativo. Cosas que ustedes no hicieron. Puede ser ahora, puede ser ayer o el fin de semana, right? Ustedes escogen el tiempo que ustedes, en que las quieran hacer, right? Si tienen dudas o preguntas, pueden hacerlas. Les voy a volver a proyectar los verbos acá para que se puedan asistir de ellos para crear oraciones ahorita. Just a minute. Y ahorita les voy a poner regulares acá en pantalla. Por si los quieren usar. Acá está la segunda columna, son los del pasado. All right, four sentences, cuatro oraciones, cosas que no hicimos ahora. Son las 8:33, tienen 5 minutos. Ocho oraciones son, ¿verdad, teacher? No, four, la mitad, cuatro. Cuatro, ajá, yes. Bye. Thank you.
Y ya estamos listos con las cuatro oraciones en negativo. Ocupan más tiempo. Let's see. Okay, we're ready. Ready, perfect. All right, do we have volunteers? ¿Quién quiere iniciar con sus cuatro, oraciones? Let's see. Vamos a ver. Let's see. Luis Javier Castillo, por favor. Voy, teacher. Mm-hmm. Se escapa. I didn't finish an important quote. I didn't take breakfast a lot because I didn't wake up early. Okay. I did not call to my client to dire the next meet. I didn't drink water a lot. Only coffee and sugar. All right. That's bad that you didn't drink water, Luis. Thank you. Good sentences. All right. ¿Quién sigue? Volunteers. Que quiera compartir sus oraciones. Yanny Gutierrez, por favor. Okay, teacher. Today didn't to do laundry. Today I did cook. I didn't cook. Yesterday I didn't read the news of the day. On the Sunday we didn't go to the park. Very good, Danny. Nice. Perfect. Let's see who else. ¿Quién más? Volunteers. Oraciones negativas. Vamos a revisar ahorita. Carol Escalante, por favor, le escuchamos. I didn't cook today. I didn't take my pet for a walk today. I didn't talk to my sister today. I didn't see new on TV today. Very good. Thank you. Good sentences, Carol. Vamos con Rosady Corpeño, por favor. La escuchamos. I didn't celebrate my birthday. Okay. I didn't play video games. I didn't eliminate my emails. I didn't complete my activities. Thank you. Good sentences, Carol. Thank you. Carla Patricia, please. Thank you. Veamos. I didn't go in the morning. I didn't listen to music. I didn't eat cake. Mm-hmm. Or I didn't cake yesterday. I didn't read the book. All right, Carla, very good. Todas están siguiendo la estructura tal cual. Very good. ¿Quién me acaba de dar su oración? ¿Rosely o Carol? No me aparecen las dos con la mano arriba. No sé quién es la que ya participó. Carol, Rosely, sus oraciones, por favor. Está por ahí, Rosely. La veo con la manita levantada. Pero está en mute. Tiene el micrófono cerrado, Rosely. Mientras tanto, vamos a escuchar a Pablo. Pablo Abrego, por favor. Okay. I didn't see my mother at the shopping center yesterday. I didn't lead my daughter to school today. I didn't have lunch today in my favorite place yesterday. I didn't celebrate my friend's birthday. Pablo, good sentences. You comply with the structure. Siguiendo la estructura. Perfect. Francisco López, por favor. Okay, teacher. Today, I didn't organize my room. I didn't arrive early to work. I didn't dinner in my house. And I didn't check my email. Very good. I didn't organize my room either, Francisco. Cuando ustedes quieren decir una palabra para decir tampoco, ocupan esta palabra, either, ¿ok? Either.
repiten lo que dijo la otra persona y ocupan el líder al final. Francisco dijo, I didn't organize my room today. Y yo le dije, I didn't organize my room either. O sea, yo tampoco organicé mi cuarto, right? Por si la quieren utilizar en conversación, either quiere decir tampoco. Pero se ocupa al final de la oración, ¿de acuerdo? All right. Who else? ¿Quién más no me ha dado sus oraciones? Oscar ya me dio sus oraciones. Negativo. No, teacher. Okay. I'm ready. Perfect. Le escuchamos. Yesterday, I didn't eat in the morning. In the afternoon, I did not study English. Today, I did not visit my parents. And I didn't watch my favorite series tonight. Very good, Oscar. Thank you. Eso que Oscar hizo ahorita, de utilizar la versión completa, I did not, es un buen ejercicio para cuando se nos olvida el auxiliar completo abreviado. Por ejemplo, si en vez de decir I didn't, si siento que se me olvida o siento que me cuesta decir didn't, puedo decir la versión completa que Oscar utilizó, I did not. I did not, I did not, I did not. All right? Perfect. Oscar, who else? Veamos. ¿Quién es? Nelly ya me dio sus oraciones, usted. Las negativas. Hola, no, pero ahorita voy a ser reviente. Ok. Lucía Milagro, ¿tiene sus oraciones listas, Lucía? Lucía está por ahí. Yes. No, no la veo, Lucía, por ahí. Ok, en este caso vamos a seguir con el otro ejemplo. Vamos a hacer ejercicios. Mismo escenario, misma estructura, pero le vamos a cambiar el sujeto. Ahora van a ser 4 oraciones y pueden usar tercera persona o plurales. Ahorita solo practicaron en primera persona I didn't o I did not. Ahora van a hacer lo mismo, pero el sujeto va a ser tercera persona o plurales, cualquiera de esos. No van a utilizar primera persona para ninguna de sus oraciones en estas 4 que van a hacer ahorita. ¿Ok? Así que son las 8:46. Tenemos 5 minutos para hacer 4 oraciones negativas en tercera persona y plurales. ¿Ok?
Miss, how do you say funcionaron? Como cuando un equipo no funciona. El pasado de work, worked. Si está hablando en afirmativo, worked. Pero si lleva el auxiliar, sería la palabra work, normal. Didn't work, no funcionaron. Work de trabajo. Uh-huh. Exacto. Mm-hmm. Ah, sí. Thanks. Uh-huh. Son las 8:50, les voy a dar 2 minutos más para que completen las 4 oraciones, ¿ok? So you have 2 more minutes, tienen 2 minutillos más. How do you say, teacher, sonaron? Sounded. Algo sonó. ¿Cómo? Sounded. Pero, sounded. ¿Qué cosa sonó? Depende también. Una alarma. Ah, pues sí, the alarm rang. Rang, el pasado de ring. Ring the alarm, el pasado es rang. Uh-huh. The alarm rang. Ahí se lo puse en el chat. Okay, pero thanks. All right, 2 minutes have passed. We can start checking the sentences in negative for third person and plurals, okay? For example, my friends didn't call me today. My mother and my father didn't go to the movies yesterday. My family didn't go out on vacation. We didn't practice for the exam, all right? So negative sentences, and this time we're talking third person and plural. Oraciones en negativo. Esta vez estamos hablando con sujetos plurales y terceras personas. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Veamos, volunteers. Do we have volunteers? Francisco, no sé si dejó la mano ahí o es que ya está listo.
Si no, vamos con Luis Javier Castillo, por favor. Y luego con Janet. He did not answer my question about the new product. Okay. The security system did not work and the alarms did not ring. My son's did not ring or did not ring? Ring. Well, did. Exactly. In a ring. Okay. Hmm? My sons did not do their homework today. Okay. All right, Luis, good sentences, nice. Thank you. Jane Gutierrez, la escuchamos. Okay, teacher. She didn't go to the work because she was sick. My boss didn't go on the travel for end of the month meeting. Okay. My colleagues didn't celebrate the big victory of the football match. Okay. The student didn't take the test. Very good, Jenny. Good sentences. Very creative. Pablo Abrego, please. Escuchamos. Okay. She didn't feel the Saturday very well. They didn't work on Sunday afternoon. We didn't go to the beach over the weekend. Well, aquí tengo una duda, pero no sé si me corrige ahí. He didn't stop goofing off with your friends. With his friends. Ah. Yes. Yeah, sí. Okay. He didn't stop goofing off. His friends. Okay. Yes. La otra, también está, she didn't face the music, the punishment for the mischief. For her mischief. She didn't pay the punishment for her mischief. Good sentences, Pablo. Very creative. Okay, thank you. Nice. Rosely Corbeño, please, la escuchamos. Okay, teacher. My friends didn't study in the afternoon. Erica and Julio didn't work on Saturday. Didn't work. The cars, ¿cómo? Didn't work. Work. Uh-huh. Work. El work, la ed no. El verbo se queda en presente porque el auxiliar está haciendo el cambio. The cars didn't stop in the traffic light. They didn't go just in time. Correct, Lucidy, yes. Así justo es que les tienen que hacer. Cuando es en negativo, como llevo el auxiliary, el verbo se queda en su forma base. Solo en pasado afirmativo, sí es sujeto y verbo en pasado, porque no hay auxiliar. Right? Okay. Very good, Lucidy. Thank you. Let's see, Francisco López. Okay, teacher. She wasn't finished painting her room. Okay. No sé si está bien eso. Yeah, she wasn't finished. He wasn't in the class, in the English class. They weren't in the party last night. You didn't work this day. All right, very good. Solo con la primera, me equivoqué, no es she wasn't finished, she wasn't done, es la palabra, en vez de finish, done, she wasn't done, ahí se lo pongo en el chat, she wasn't done, okay. En vez de finish, para decir ella no había acabado o no había terminado. Uh-huh. Okay, thank you. All right, perfect, good sentences, Francisco. Juan José García, welcome, le escuchamos, Juan. You didn't wash your hands. Mary didn't eat her pizza. They didn't go to the party. We didn't win the game tonight.
Very good, Juan. Those were correct. Thank you. Carol Escalante, please. Y luego Elena. My dog did not eat all the food today. Karen didn't make into the meeting yesterday. My kids didn't finish their juice today. My boss didn't come to the office today. Very good, Carol. Thank you. Good sentences. And Elena, please. Okay. You didn't rent the car. They didn't buy the toys. Maria didn't forget her phone. Kathy didn't drink much water. Very good, Elena. Nice sentences. They were correct. Thank you. Okay, what are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya manejamos afirmativo y negativo en pasado, vamos a hacer una narración en pasado. Vamos a contar qué hicimos o qué pasó o qué no pasó con detalle, todo el chambrecito, en nuestro último cumpleaños, ¿ok? Si usted no celebra, si usted no hizo nada, puede hablar de cualquier otro día, ¿right? El cumpleaños es porque es como por lo general algo que todos hacemos algo, ¿ok? Pero si usted no celebra, si no hizo nada, puede ocupar cualquier otra fecha importante que usted quiera narrar. ¿Cómo va a ser esto? Si se acuerdan ayer, e incluso ahora al inicio de la clase, me estaban dando oraciones aisladitas, una oración por una oración separadas, de cosas que hicieron, ¿verdad? Ayer hablaban, por ejemplo, ¿qué hicieron en su vacación ayer? Ah, fui a tal parte, hice tal cosa, oraciones una por una. En este caso, ustedes van a narrar. Ya no me van a dar oraciones aisladas, me van a narrar. ¿Ok? Y para esto pueden escribirlo, les voy a dar tiempo. Nada, escribo su parrafito contando qué pasó, qué no pasó, qué hicieron, qué no hicieron en su último cumpleaños. Por ejemplo, tiene que sonar algo así. La idea es que ustedes puedan transicionar e incorporar tanto oraciones afirmativas como negativas en los diferentes sujetos que hay, no solamente hablando en primera persona. Les cuento. On my last birthday, I didn't have any plans to celebrate. Yo no tenía planes de celebrar. I didn't have any plans to celebrate. Because I am not a party person. No soy una persona de fiestas. I am not a party person. Noten que hago transición a presente para hablar de mi persona, como soy. Okay? I am not a party person. And so I decided not to do anything. Decidí no hacer nada. But when my birthday arrived, cuando se llegó el día de cumpleaños, my friend called me and told me to get ready because she was going to pick me up. Mi amiga me llamó y me dijo que me arreglara porque me venía a recoger. And I was like, y yo me quedé como, I was like, why? I don't have plans for tonight. And she said, it doesn't matter. We are going to celebrate your birthday. Okay. So that night we went to her house and she had prepared a surprise party. Esa noche fuimos a su casa y ella había preparado una fiesta sorpresa. All right. Si se fijan, no tiene que ser una conversación larguísima, pero cuando ustedes ya están narrando con detalle algo, van a incorporar diferentes tiempos y diferentes sujetos, ¿ok? En este caso, hablé de mi persona y de mi amiga, ¿right? Para hablarles de mi cumpleaños, ¿ok? Así que ustedes van a preparar algo similar, me van a contar de su cumpleaños, qué pasó, qué no pasó, a dónde fueron, a dónde no fueron, con quién o con quién no. And it's going to be in simple past. En este escenario, ustedes ya pueden incorporar afirmativas, pueden incorporar negativas y pueden hacer transiciones a tiempo presente si necesitan aclarar algo, ¿verdad? Son las 9:03. Antes de iniciar, vamos a pasar lista. Give me one minute. Les pregunto, ¿están claras las instrucciones de qué vamos a hacer ahorita? Yes. Perfect. Thank you, Jenny. Perfect. Okay. Solo le vamos a cargar la lista de asistencia y vamos a darles el tiempo después para que trabajen en eso. A usted se le escuchó very easy. Ah, pero me tomó años. No hay que creer. Ahí está el secreto. Teacher, ¿cuántos años nos va a tomar a nosotros? Díganos. Ah, no. A mí me tomó años por distraída. Aparte que saben, para mí,
aquí siendo honesto, entre nos, en confianza y sin ofender a nadie, yo siento que los salvadoreños, nuestro mayor, como lo que mayor nos hace atrasarnos en algo, es la pena. La pena. Como yo estaba muy pequeñita cuando aprendí, me daba mucha pena practicar. Me daba pena y pensaba que la gente se iba a reír de mí. Entonces nunca practicaba. Por eso les digo que me tardé en llegar a eso, porque la pena siento que los salvadoreños nos retrae bastante. Así que, pero por eso les digo, ustedes tienen este espacio seguro, que ni siquiera estamos en persona. Siento que cuando estamos frente a frente en persona, es como que todo se le queda viendo a uno. Pero que en la cámara estamos como en espacio seguro todos. Entonces es más fácil que ustedes puedan expresarse con libertad. Y si me equivoco, no pasa nada. Lo corrijo y lo repito, ¿verdad? Vamos a iniciar con la lista. Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Racines. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Francisco Sánchez. Present, miss. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jonathan Armando. Jonathan Armando, Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Carol Elizabeth. Present. Thank you. Lucía Milagro. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Here, miss. Thank you. Manuel Alfredo. Manuel Alfredo. Maylin Betsabe. Maylin Betsabe. Oscar Noé. Present, teacher. Thank you. Oscar, si se puede quedar ahora 10 minutos para asesoría al final de la clase. Okay. Pablo Adalberto. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Rosairi Guadalupe Martínez. Present, teacher. Thank you. Tatiana Ivonne Torres, dijo que es oyente. Wendy Marlene. Creo que también Wendy dijo que estaba oyente. Yanira del Carmen. Present, teacher. Thank you. And Nelly Lilibet, que también dijo que iba a estar de oyente. All right. Para que ustedes preparen su parrafito para que puedan narrarme todo el chambrecito de su último cumpleaños. We're going to have, son las 9:07, les voy a dar 8 minutos. A los 8 minutos vamos a revisar si necesitan más tiempo o si ya están set, ¿de acuerdo? Así que 8 minutos, son las 9:07, you have 8 minutes. Si necesitan ayuda con vocabulario, let me know, me dejan saber y yo con gusto les asisto. So you have 8 minutes, tienen 8 minutos a partir de ahora.
¿Cuál es el pasado de jugar, de play? Ay, no me acordé de proyectarle los verbos, perdonen. Tengo irregulares en esta línea y regulares en esta. Ustedes me dicen. Se los voy a dejar acá para que ocupen algunos y les sirvan para su narración. Miss, how do you say budín o algo similar al pan dulce, budín? El propio budín es como semita. That's the proper noun. No hay budín gringo. Ellos tienen una cosa que se llama pudding. Suena bien parecido, pudding, pero el pudding es como, han visto unos paquetitos pudding en el súper que dicen snack pack, que son como, parece un flan, que dicen snack pack en el súper. A eso le llaman el pudín. Ah, ok. Veo como nombre propio. Yes. Yes. Para que se entienda, pueden decir budín, como es español, nombre propio, budín dessert, un postre de budín. Budín dessert, postre de budín. Okay. We have 4 more minutes. Nos quedan 4 minutos más. Luego revisamos. Para escribir como la palabra, pero no verbo, sino que como de conjunción. Hay varias versiones. ¿Qué quieres como la oración? Como todos los años. As. As. Mm-hmm. As every year. Ok. Comer solo es eight, se mantiene yes. Como eight. Eight, gracias. All right.
Miss, how do you say tacaño in English? Please. Tacaño. Stingy. Ahí se lo puse en el chat. Stingy. Thanks, thanks. All right, time is up. We gave you 2 more minutes. Les di 2 minutos extra, así que we should be good. Who wants to start narrating? ¿Quién quiere empezar a narrar su last birthday, su último cumpleaños? Yanni, por favor, escuchamos. Okay. I will be frank, tell you about my birthday celebration. As a family tradition, we prepare a special lunch. We buy a cake and we invite some friends, but we didn't buy the piñata. We forgot. Okay. Thank you, teacher. We forgot. Finish. The piñata. Thank you, Jenny. Thank you. All right. Carol Escalante, por favor. I am going to talk about my last birthday. As every year, it is poor because my birthday is in January. everyone is poor, so I myself have to buy pizza for everyone. And curiously, many people come to eat and apologize because they didn't bring a gift. Many people came in pasado. Many people came to eat. Got it. Other than that, very good. Fuera de eso, Carol, la felicito también, igual que Yanni, que estaba hablando en presente, la tradición es esta, pues este año se nos olvidó. Y usted estaba como normalmente en enero, hablando en presente, y luego hizo la transición e hizo su narración en pasado. Very good. Pablo Abrego, lo escuchamos, por favor. Okay. In my last birthday, I didn't celebrate with my girlfriend. So we did not continue with the relationship, and when the Valentine's Day arrived, I spent alone and without a girlfriend to celebrate. Oh my God. I feel blue. I felt blue on those 2 dates, but today we returned. And I hope that in my next birthday, she's with me.
there is hope. Hay esperanza. This story was invented, nothing to do with reality. Very good. Gracias por la aclaración, Pablo. Gran novela. Okay. Very good. Muy bien. Y de eso se trata. Que ustedes se sientan cómodos al estar creando sus oraciones o sus narraciones. Que se sientan cómodos. Que no se sientan estresados o con miedo. Porque es lo que les digo. Creo que la pena es de las mayores cosas detractores para los salvadoreños. Que no da pena hablar. Pero si estamos relajados, si estamos cómodos, podemos hablar con facilidad, right? It's a very good job, Pablo. Nice. Who's next? ¿Quién sigue? Veamos. Who wants to show the story of the birthday? ¿Quién quiere contarnos el chambrecillo? ¿Qué pasó en su birthday? Let's see. En lo que se deciden los voluntarios, les voy a contar una historia. I have a friend. She was born in... She was born in June. She was born in June on the 25th. She was born June the 25th. Ella nació el 25 de junio. She was born on June the 25th. So she told me that her sister was born in December. Su hermana nació en diciembre. So in June, it's similar to Carol, right? In June, nobody has money because it's the middle of the year, right? El medio año, nadie tiene dinero. And so one time her parents didn't have money for her birthday cake. They didn't have money for the birthday cake in June. So they only gave her, solo le dieron, they only gave her one relámpago with a little candle on top. Solo era un relampaguito con una velita. That was in June for her birthday. Eso fue en junio, su cumpleaños. 6 months later, 6 meses después, for her sister's birthday, en el cumpleaños de su hermana, they bought 3 cakes. Because in December, everybody has money. So for her sister, they bought 3 cakes. Totally the opposite. So let's see, Juan José García, lo escuchamos. Solo voy a agregar algo. Mi esposa, en español, mi esposa cumple en enero 22 y prácticamente pues se ha gastado mucho en útiles y todo. Entonces, un pan de caja con, un, con una velita. Los días críticos. Okay. Como que naciera después de la vacación de agosto. Ah, sí, horrible. Ya cuando una se acabó, ¿verdad? Pero bueno. Bueno. Okay. On my last birthday, my oldest children visited me. Dahlia, the oldest, was accompanied by her boyfriend. The youngest played video games. My wife cooked a cake. Then we ordered pizza and ate as family. We had a lot of fun. We had a lot of fun that day. I didn't mention it, but the cake was decorated for Halloween because my birthday is October 31st. Oh my God. How convenient. Very good. Thank you, Juan José. Y si se fijaron también, Juan José está ya haciendo uso de sus transiciones. Empezó a narrar y al final dijo, porque mi cumpleaños de hecho es en octubre. So he used simple present, right? So de eso se trata, que ustedes vayan pudiendo comunicarse haciendo transiciones, más de un solo tiempo gramatical. Very good. Do we have one more volunteer? ¿Tenemos alguien más que quiera practicar? ¿Quiere narrar his or her last birthday? If we do not, si no lo tenemos entonces, vamos a seguir con la versión de preguntas de sí o no. Ya tenemos affirmative sentences, negative sentences en simple past. ¿Ok? Ya están platicando, ya están conversando en simple past, affirmative and negative. Ahora bien, ¿cómo preguntamos? We have this box. I don't know if I can have a volunteer. Tengo un voluntario que me debe leer esto. Esta cajita que está acá en pantalla. One volunteer, please.
Ocupamos un voluntario para leer esa cajita que está en pantalla. Carla Patricia, por favor. ¿Dónde dice dos, teacher? Yes. Todo lo que está en pantalla. Yes. Okay. Two. For me, a yes, no question. Yes, no. Questions are also created using the auxiliary did. This time, the auxiliary is placed before the subject. The verb be is an exception. In this case, we move be before the just subject. Here are the rules. Les leo también. Yes, please. Simple past statement. He brought his friend. They had a party. You will hear she was sick. Yes, no question. Did he bring his friend? Did they have a party? Were you here? Was she sick? Good, Carla, thank you. Okay. Me gusta bastante esta presentación porque nos está mostrando el contraste. Como ustedes hablan en afirmativo, pasado, sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo, en pasado. El verbo se queda en pasado porque no lleva auxiliar en afirmativo. Para negativo ya vimos que llevamos el auxiliar y por tanto el verbo se queda en su forma base. Y para formar las preguntas es exactamente igual. Ocupamos un auxiliar, por tanto el verbo que usted va a usar en las preguntas va a ser en su forma base, ¿ok? A menos que sea el verbo to be. El verbo to be, como él va a ser el mismo, él hace el papel de auxiliar y verbo, ahí sí va a cambiar, ¿ok? Va a ocuparlo en pasado. Vamos a hacer esto de manera más resumida, lo que Carla nos acaba de leer, lo vamos a resumir acá en la pizarra, ¿ok? So, four questions, for yes or no questions, para preguntas de sí o no. O preguntas cerradas, right? We need an auxiliary. In this case, did, que es para todos. And the subject. And the verb. That's my structure. Esa es mi estructura. Okay, mi auxiliar, sujeto, verbo. For example, did you hear the sound? Did you hear that sound? ¿Oíste ese ruido? ¿Escuchaste ese ruido? Did you hear that sound? Or, did she go to the party? Fue ella a la fiesta. Fue ella a la fiesta. Or, did our parents drink alcohol when they were young? Y nuestros papás bebían alcohol cuando eran jóvenes. Okay, did our parents drink alcohol when they were young? Estas son para verbos de acción. Preguntas de sí o no para verbos de acción. Recordémonos que la otra opción que yo tengo es hablar con el verbo to be, ser o estar. Cuando ocupo el verbo to be, puede ser cualquiera de esas dos versiones. Was para primera persona o tercera persona. Y were para todos los demás. Luego el sujeto. Y luego lo demás es complemento. Ok. Las complement. Right. ¿Por qué no puedo utilizar el verbo to be con verbos de acción? Porque el verbo to be, él solito es ser o estar. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿estuviste en la fiesta? Were you at the party? Ok, ser o estar. Were you at the party? Verb to be. Subject, lo demás es complemento. Were you at the party? Okay. Was your brother bored yesterday? Tu hermano estaba aburrido ayer. Was your brother bored yesterday? Okay. Was I worried? Estaba yo preocupada. Was I worried? Okay. So tienen los dos escenarios. Usando las preguntas, haciendo sus preguntas de sí o no con el verbo to be. Y haciendo las preguntas de sí o no con el auxiliar did y verbos de acción. Ok. ¿Preguntas en esa parte? All right. ¿Cómo voy a contestar ese tipo de preguntas? Ok. Es la misma estructura
de las respuestas cortas. Así como en presente yo le digo, Carla, do you have a car? Carla me puede decir, yes, I do, teacher. Oh, no, I don't. Respuesta corta. Entonces, el mismo escenario. Si yo digo, por ejemplo, Pablo, did you hear that sound? Pablo escuchó ese ruido. Pablo puede contestar, yes, I did. O, no, I did not. Right? Versiones cortas. ¿Cuándo voy a dar una respuesta completa? Cuando estoy hablando formal o con alguien que quizás no conozco, alguien nuevo, por formalidad, se da la respuesta completa. ¿Cuál es la respuesta completa? En la que parafraseo un poquito de la pregunta. Por ejemplo, did you hear that sound? Yes, I did. No, I didn't. Es la respuesta corta. Pero la respuesta larga sería yes. Y ahí ya no voy a usar auxiliar. Ahí voy a hacer la oración en afirmativo. Yes, I heard that sound. Yes, I heard that sound. Okay. Questions on this part. ¿Preguntas hasta ahorita? No, perfect. En ese caso, son las 9:34. Les voy a dar 5 minutos. Escriban 4 preguntas de sí o no. Pueden alternar 2 con did y 2 con el verbo to be. O como ustedes deseen. Pueden ser usando cualquier sujeto. Okay. 4 preguntas de sí o no en pasado. Se las van a hacer a sus compañeros. Okay. So we have 5 minutes, son las 8:34. A partir de las 8:35, 5 minutos, a las 8:40 iniciamos.
We have one more minute. Tenemos un minuto más para que terminen sus cuatro preguntas. Okay, time is up. Tenemos los 5 minutos que les había dado y vamos a pasar entonces a la presentación. Y ahora sí, vamos a ver. Volunteers, ¿quién tiene sus 4 preguntas ya listas? Levantemos la manita y vamos a irlos asignando, ¿de acuerdo? Cada uno le va a preguntar al siguiente, okay? Así que vamos levantando la mano para poder participar. De esta manera es más interactivo porque no contestamos exactamente lo que ya sabemos, sino que vamos a ver lo que nos pregunte nuestro compañero o compañera. ¿Ok? Luis Javier, usted inicia y le va a hacer sus preguntas a Oscar Noé, por favor. Ok. En ese caso, no tengo que mencionar el nombre, sería con you, ¿verdad? You. Ajá, yeah. O si quiere mencionar nombre, y Oscar le puede contestar como si conociera a esa persona y puede inventarlo. Uh-huh. Usted coge. Okay. Did you drink Coca-Cola? I didn't. Did you learn English? Yes, I did. Aquí de esto no sé si está correcta. Were Oscar at the work? ¿O sería were you? Were you at the work? Mm-hmm. Were you at the work? Yes, I did. De nuevo, Luis. Were you at the work? Where? Es con el verbo to be, Oscar. Ah. Yes, I was. Okay. Mm-hmm. Yeah, good. Thank you. ¿Y están completas, Luis? No, were you in the hospital with your grandmother? No. Mismo escenario, verbo to be. No, I was not. No, I was not. No, I was not. Very good. Thank you, Luis. Oscar, veamos, ¿dónde están las demás manitas? Levantémoslo para ver quiénes van a participar en la actividad. Let's see. Let's raise the hands. Ok, Oscar, usted le va a hacer sus preguntas a Miss Carla Patricia, por favor. Ok. ¿Ready, Carla? Yeah. Ok. ¿Did you study English yesterday? No, I didn't. Okay. Did you go to work in the morning? Yes. No. Yes, I didn't. Yes, I did. Okay. Did you visit your parents last weekend? No, I didn't. Okay. Were they in the class yesterday? Were they in the class yesterday? They. Cualquier, ellos. ¿Estuvieron ellos en la clase?
Puede ser cualquiera. Yes, they did. Where? Yes, they were. They were. Mm-hmm. Very good. Thank you. Thank you, Oscar. Very good questions also. Vamos a ver, okay. Carla, usted le va a preguntar, do we have more volunteers? Let's see. Para seguir la cadena de participación. Carla, usted le pregunta a Mr. Pablo Abrego, por favor. Ok. Pablo, ¿listo? Yes, ready. Ok. Did you go to the university? Yes, I did. Did you eat pizza yesterday? No, I didn't. What movie did you watch last night? Sorry. Esa pregunta de información todavía no la hemos visto, pero puede solo contestar I watched y puede decir cualquier película. Okay. No, I. I didn't. I didn't watch any movie. Any movie. Did you do you cook yesterday? De nuevo, Carla, por favor. Did you cook yesterday? Yeah, correct. No, I didn't. Very good. Thank you, Carla. Very good questions. Pablo, vamos a ver. Let's see. ¿Quién va a continuar para seguir el orden de las preguntas, la cadena? Let's see. Pablo, usted le va a hacer sus preguntas. Ya vamos a ver. Do we have a volunteer, extra volunteer? Veamos. Francisco, usted no me ha dado sus preguntas todavía, ¿verdad? No, miss. Ok, me ayuda con Pablo. Pablo, usted le pregunta a Francisco, por favor. Ok, Francisco. Were you waiting for me? Yeah, repeat, please. Were you waiting for me? Were you... Estabas tú esperando. Were you waiting for me? Uh-huh. No, I didn't. No, I was not. No, I was not. Very good. Thank you. Next. Did you get married with your best friend? Did you get married with your best friend? ¿Se casó con su mejor amiga, Francisco? No, I didn't. Were you washing the closet? Estaba lavando la ropa. Were you washing the clothes? No, I didn't. Was. No, I was. I wasn't. Yeah, no, I wasn't. I wasn't. Thank you. Pablo? Okay. Were you listening to music? Listening. Were you listening? Listening to music. Yes, I was. Very good. Thank you. Esas preguntas que Pablo estaba haciendo con el verbo to be eran pasado progresivo, pero la estructura para contestar es la misma, porque era con el verbo to be. Right? So very good, Francisco. You did it right. Let's see. Francisco, who's next? Let's see. Lucía, are you ready, Lucía? Lucía Milagro. Está por ahí, Lucía. Está lista. Si no, vamos entonces con Oscar Noé. Francisco, usted le pregunta a Oscar Noé y con eso cerramos ya el círculo. Ok. Did you go to the gym? Oscar. Oscar Noé. Hello, Oscar, está por ahí. Tiene mute, tiene el micrófono cerrado, Oscar. Nada que se ha levantado el brexito, Oscar. Carol está por ahí, está disponible, Carol. Thank you.
Me ayuda contestando las preguntas de Francisco, por favor, Carol. Francisco, usted le pregunta a Carol, por favor. Ok. Carol, did you go to the gym? No, I didn't. Okay. Did you work extra hours? No, I didn't. Did you study English? Yes, I did. Was. Yes, I did. Yes, I did. Mm-hmm. Did you play the guitar? No, I didn't. Very good. Thank you, Francisco. Thank you, Carol. Okay. Antes de darles luego las preguntas de información, las preguntas de WH, voy a compartir de nuevo la pantalla. Just a second. Okay. Y para este tipo de preguntas, right? For example, las que son con did, la respuesta siempre van a ser yes, sujeto y el auxiliary, que sería did. Por ejemplo, yes, I did. O yes, she did. Ok, son para las afirmativas. Si ustedes quieren hablar en negativo, sería did not o didn't. Por ejemplo, no. Y vamos a poner no plus subject plus didn't. Ok. Y ahí sería, por ejemplo, no. No. I didn't. O no. She didn't. Ok. Esta es para los verbos de acción con el auxiliar did. Right. Son las dos versiones en que yo puedo contestar respuestas cortas. Pero ¿qué hay con el verbo to be? Con el verbo to be, mis opciones de contestar son con el mismo verbo. Ok, entonces en vez del auxiliar did, yo puedo decir yes, subject, was, or were. El mismo verbo to be. Por ejemplo, were you at the party? Yes, I was. O yes, we were. Yes, we were. Cualquiera de esas. Si la respuesta fuera negativa con el verbo to be, ustedes van a decir no, sujeto, y wasn't o weren't. O was not o were not. Ustedes escogen. Okay. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, no, I wasn't. No, yo no estaba. Yo no estuve ahí. Yo no estaba. O no, they weren't. No, ellos no estuvieron o ellos no estaban. Right? That's your choice. Básicamente lo que les estoy tratando de decir acá en resumidas cuentas es cuando ocupen el auxiliar did, sus respuestas llevan el did. Cuando ocupen was o were, sus respuestas llevan was o were. Es el mismo auxiliar, ¿ok? Now, ¿puedo borrar esto? Yes, no? Yes, yes. Perfect, thank you. And now we're going to finalize. Vamos a finalizar viendo preguntas de información en simple past. All right? Preguntas de información, tenemos la estructura bien similar a lo que acabamos de hacer. ¿Quién me ayuda a leer esta cajita, por favor? Cajita número 3, forming a WH question. Oscar Noé, por favor, me ayuda. Ah, Oscar, creo que se quedó ahí. Do we have another volunteer? ¿Tenemos otro voluntario para leer la caja número 3 que está en pantalla? We need one more volunteer para leer eso. Carla Patricia, por favor, me ayuda con toda la cajita que está ahí en pantalla. Ok. 3. Forming a WH question. WH question using words such as what, when, and where are also created by putting the auxiliary did before the subject or moving. B, as explained above. Then you add the WH
were at the beginning. Here are some examples. Statement. The building fell down. They lived in Vancouver. The store was closed. They were wolves. Yes, no question. Did the building fall down? Did they live in Vancouver? Was the store closed? Were there wolves? WH question. Why did the building fall down? Where did they live? Why was the store closed? What were they? Good, thank you, Carla. All right, noten la diferencia. Realmente acá tenemos la versión afirmativa, sujeto, verbo en pasado. Para la pregunta de sí o no, que es lo que acabamos de estar practicando, iniciamos con el auxiliar did o con el verbo to be. Para las preguntas de información es exactamente lo mismo, solo que antes del auxiliar o del verbo to be, usted va a poner la pregunta de información que está buscando. The WH piece of information that you are looking for. La pieza de información que usted está buscando. Okay. For example, podemos poner, y esa sería nuestra estructura. WH word, una pregunta de WH, plus did, plus subject, plus verb. Okay. Verb. So, how does this look in a sentence? ¿Cómo se ve esto en oración? Okay. Where did you go? Where did you go? Okay, that's one example. Where did you go? Oh, what did she do? ¿Qué hizo ella? All right. Si se fijan, lo único que cambia entre una estructura de yes or no o información es que se le agrega una palabra de WH al principio. Okay. Y aquí para contestar, yo tengo dos opciones. Puedo usar una oración afirmativa o una oración negativa, dependiendo de la información. Si me preguntan, por ejemplo, where did you go? ¿A dónde fuiste? Yo puedo decir una oración afirmativa, sujeto y verbo en pasado. Ah, I went to the doctor. Fui al doctor. I went to the doctor. Ok. O si no fui a ninguna parte, yo puedo decir, I didn't go anywhere. I didn't go anywhere. No fui a ninguna parte. Okay, that's up to me. Esa, si doy una oración afirmativa o negativa para contestar, depende mucho de cuánta información yo quiero compartir. All right. What did she do? ¿Qué hizo ella? Ah, she invented the car. Ella inventó los carros. Ella inventó el carro. What did she do? Ella inventó el carro. Oh, she didn't. Si ella no inventó nada, she didn't invent anything. Ella no inventó nada. Right? So, para contestar las preguntas de información, voy a hacer oraciones en afirmativo u oraciones en negativo. Cualquiera de esas. ¿Qué hay cuando son con el verbo to be? Misma estructura, solo que en vez de do, ocuparía el verbo to be, WH word, plus was o were, plus subject, y luego cualquier cosa, complemento, ¿verdad? For example, si yo quiero decir, ¿a dónde estuviste ayer? Where were you yesterday? ¿A dónde estuviste ayer? Where were you yesterday? El primer where es la WH question. El segundo where es el verbo to be para segunda persona. ¿A dónde estuviste ayer? Where were you yesterday? Igual se pronuncia, teacher. Excuse me. Where. Exactly. Se pronuncia igual. Yes. Y la respuesta usted puede ser cualquier cosa. Como es en primera, en segunda persona, preguntan a mí, yo contesto en primera persona. Yo. Ah, yesterday I was in my house. I was in my house. Where were you yesterday? I was in my house. Okay. Where was? Otra puede ser. Why? Why was your mother angry? ¿Por qué estaba enojada tu mamá? Why was your mother angry? Ah, she was angry because
She didn't sleep well. ¿Por qué no durmió bien? Estaba enojada porque no durmió bien. She was angry because she didn't sleep well. Okay? These are just some examples. Esos son solo unos cuantos ejemplos. Okay? Vuelvo y repito, para preguntas de sí o no, ustedes solo tienen esas dos versiones. Yes, sujeto, verbo. O no, sujeto, no. Y el verbo. Pero para estas, que son de WH, que son de información, ustedes tienen opciones, right? Para estas ustedes pueden hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas, and so on and so forth. Ok, ahorita van a escribir solamente una pregunta de información en sus cuadernos. Ok, traten de hacerla como puedan. What, when, why, where. Cualquiera de esas, solo escriban una oración, una pregunta de WH, de información. Y me la van a dar todos antes de irse cada uno, me va a dar su pregunta. Como solo es una pregunta, realmente no vamos a ocupar mucho tiempo, solo una sola. El que ya la tenga puede ir levantando la mano y la puede ir compartiendo para que podamos terminar con eso, ¿ok? Nelly, la escuchamos. Where were you born? Ok, where were you born? El verbo se queda en presente. Where were you born? Very good. Next. Carla Patricia, por favor. What did you play with your son? Okay, what did you play with your son? Very good, thank you, Carla. Vamos con Luis Javier, por favor. Why was listening this music? Why was he or she listening this music? Faltó el sujeto ahí, Luis. sí. Sería you. Ahí sería where. Why were you? Where were you? Uh-huh. Thank you, Luis. Very good. Yanni Gutierrez, por favor. Where was you last night? Where was you or where were you? Where were you? Sería. Uh-huh. Yes. El okay. Was es para primera persona. I y he, she, it. Uh-huh. Todos los demás ocupan where. Very entonces good. Sería where were you last night? Exactly, okay. Yanni, correcto, sí. Thank you. Very okay. Good. Thank you. Okay, thank you to everyone who participated. Gracias a todos los que participan. Me parece fabuloso ver que van avanzando. Con esto terminamos Simple Past. No quiere decir que ya no lo vamos a volver a ver mañana. Lo vamos a repasar al inicio de la clase. Refrescar, hacemos unos ejercicios y luego seguimos con el tema de la semana, okay? So, very good job. Gracias a todos los que participaron, hicieron muy bien sus ejercicios, así que los felicito. Vamos a pasar la lista. Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Francisco Sánchez López. Present. You, Ingrid Joana Samayoa. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Juan José García. Present.
Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Good night, everyone. Thank you. Good night. Manuel Alfredo Hernández. Present. Thank you. Melin Betsabe. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Pablo Adalberto Ábrego. Rodolfo Antonio Inglés. Roseidy Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres. Wendy Marlene Martínez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Good night. Fanny, good night. Y Nelly Lilibet. Present. Thank you. Have a good night, everyone. Solo Oscar Noé se queda para la asesoría. Everybody else, have a good night. Todos los demás, que tengan feliz noche. En clase. Y creo que se ponen como oyentes, pero no se desconectan. Llegan a mañana. ¿Eh? All right. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Oscar? Bien, cansado, pero con ganas de aprender. Perfecto. Sí, se nota bastante. Ustedes de los que participan más activamente y de los que se esfuerzan por seguir al pie la letra de la estructura. So very good, Oscar. Los felicito. Okay. Le comento, 10 minutos son para que usted me diga si quiere reforzar algún tema, si tiene dudas sobre algún tema o algo no está claro, o comentarios realmente. Fíjese que quizás lo que más me estaba costando era lo del pasado, pero como usted lo dijo al principio, es de entender los verbos y aprenderse. Entonces, ahorita que estamos viendo ayer y hoy las clases sobre las estructuras, creo que eso es todo, aprenderse los verbos. Y la estructura es la misma. No, no sería mayor complicación. That's true. ¿Hay algún escenario que quiera repasar en particular, Oscar, que quiera practicar? Lo de la voz pasiva parece que era, que lo vimos al principio. Yes, la voz pasiva. Let me check for that. Voy a poner por acá. Cuando me cargue esta cosa, permítame. Ya se lo pongo por acá, permítame. Ok, se lo voy a poner acá. Ese link se lo puedo pasar también después si usted necesita repasar por su propia cuenta, Oscar. Ok, so, mire, básicamente nos dice la passive voice. La ocupamos en resumidas cuentas, Oscar, cuando queremos enfocar el interés de la oración que estamos haciendo, no tanto en la persona, sino en la acción. ¿Ok? Ok. Entonces nos dice, si yo quiero enfocar lo que se está haciendo o lo que pasa, en vez de quién lo hace, ahí ocupo la voz pasiva. Entonces, nos dice, mira, en la voz pasiva, en otras palabras, la parte más importante o la persona más importante se vuelve en realidad el sujeto de la oración. No es necesariamente un sujeto o un pronombre, sino lo que convertimos. Por ejemplo, mira, acá hay tres ejemplos. Si gusta, me ayuda leyéndolos, Oscar, por favor. Dice, the passive voice
is used ¿cómo sería esa palabra? Frequently. Frequently, we are instance in the passive voice, not in who use it. The house was built in 1654. Okay. We are interested in the house, not in who will it. The rat is being prepared. We are interested in the rat, not in the people who are doing the repairs. Thank you. Okay, entonces es lo que hablábamos, Oscar, la voz pasiva, y aquí hay un ejemplo, mira, aquí ya estamos hablando de voz pasiva, es usada en voz pasiva. La voz pasiva es usada frecuentemente cuando estamos interesados en qué y no tanto en quién. Okay, y tenemos el primer ejemplo, mira. The house was built in 1654. La casa fue construida en 1654, en español es que me falló el mío. Okay, la casa fue construida en 1654. Fue construida. Okay. Nos dice que lo que importa acá, lo que nos interesa es la casa, no quién la construyó. Nos interesa saber sobre la casa, en este escenario, que fue construida en esa fecha, ¿verdad? Okay. El camino está siendo reparado. Nos dice que lo importante acá es el camino, qué pasa con él. No la gente que está haciendo las reparaciones, ¿verdad? Si no, vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo, que mi papá está arreglando el camino. My father is repairing the road. Esa es una oración activa, en voz activa. Empezamos como las oraciones que hemos trabajado ahora, Oscar. Sujeto, verbo, sujeto, auxiliar, verbo. Esas son oraciones en la voz activa, donde el sujeto es la parte principal. En la voz pasiva, lo que es la parte principal es el qué, no quién lo hace, sino qué se hace o qué pasa. Note una cosa, todos tienen en común esas tres oraciones, tienen un verbo en común. ¿Cuál es? Lo tienen en diferentes tiempos, pero ¿qué verbo es? El to be. Exacto. La voz pasiva yo la puedo utilizar en diferentes tiempos gramaticales, Oscar. Por eso es que usted va a ver que acá está en presente el verbo to be, acá está en pasado y acá está en pasado. En presente, perdón. Porque la voz pasiva no es exclusiva de presente, pasado. Puede usarse en diferentes. Por eso el verbo to be va a variar. Porque él es como el auxiliar de la voz pasiva. ¿Y cómo la formo? ¿Cómo formo yo la voz pasiva? Básicamente, lo que tengo que hacer, ocupo un sujeto, cualquier cosa, una forma del verbo to be, o el verbo to be conjugado. Eso de conjugado quiere decir que va a depender del tiempo, puede ser pasado, presente, el verbo to be. Sí. Lo que no va a cambiar es que siempre después del verbo to be, no importa si el verbo to be usted lo pone en presente, si usted lo ocupa en pasado. Lo que no va a cambiar es que el verbo después del to be va a estar en su forma participio. Past participle. Used, built, repaired. ¿Ok? Forma participio, ok. Entonces, la estructura para la voz pasiva, en afirmativo, digamos, sería cualquier sujeto, un sujeto, una forma del verbo to be, dependiendo del tiempo en que yo esté hablando, y un verbo en participio. Ok. Verbo en participio. Okay. Y para esto la importancia de que yo me los pueda, en los tres tiempos, ¿verdad? Para saber cuándo ocupo cuál. Hagamos esta misma oración, mira, que dice acá. The house is cleaned every day. ¿Qué dice ahí, Oscar? La casa está limpia. Limpia. Ajá, la casa está limpiada o es limpiada cada día. Todos los días. Ajá, todos los días. La casa es limpiada a diario, básicamente. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia del pasado participio, disculpe, y el pasado normal? No hay mucha diferencia realmente, solo que lo pusieron en dos columnas diferentes. Sí, ajá. En el único que va a haber diferencias a veces es en los verbos irregulares.
pero de ahí no, no es que haya mayor diferencia, Oscar. Si usted, si usted fuera a hablar en voz activa, en la voz activa, le decía, importa quién hace la acción. Yo le puedo decir, Oscar, my father cleans the house every day. Ahí ya no importa la casa ni el qué. Lo que importa es que mi papá es la estrella de la oración. Esa es la voz activa, donde el sujeto es el que importa. My father cleans the house every day. Pero en la voz pasiva no importa. De hecho, ni se menciona quién hace la tarea, ¿verdad? Porque no es importante esa información. En la voz pasiva lo que queremos resaltar es qué es lo que pasa. Y para decirlo, ocupamos una forma del verbo to be y un verbo en participio. Siempre. ¿Ok? En este caso, mire, en presente continuo, ocupamos el verbo to be, el verbo en progresivo, y siempre una forma en participio. ¿Ok? Yes. Si gusta que le pase este link, solo me escribe en privado, en el chat de WhatsApp, para, porque no sé cuál de todos es su número. Me escribe ahí y yo le voy a contestar con este link. ¿Ok? Vaya, está bien. Ok, eso sería todo por esta noche entonces, Oscar. Cuídese y lo veo el día de mañana. Descanse. Gracias, teacher. Buenas noches. Bye.